Buenos días, chicas. Hoy nos han levantado prácticamente con una llamada. Son las 10 de la mañana y es que hoy teníamos a las 12 cita con la doctora para ver a Julia. Y nos acaban de llamar, estábamos dormidos, nos acaban de llamar de que nos adelantaban la cita. Supongo que será porque tienen hueco libre. Y nada, nos vamos ya. Acabadito de levantarnos para ir a ver a Julia, así que súper guay. Y nada, hoy creo que sí la podremos grabar porque nuestra doctora siempre nos deja grabarla un poquito, así que qué guay. Tengo muchas ganas de ver a Julia, así que nos vamos corriendo. Ahí está Julia, ¿la veis? Mira, aquí tiene el corazón, es que no para de moverse, entonces tenéis que ir viéndola conforme se vaya moviendo. Está la puntita de la nariz y está en la frente. ¿Vale? Y aquí tiene una pierna que la tiene flexionada, sí, y ahora un brazo por aquí, no sé si lo veis, sí. Y la otra pierna que aquí tiene el pececillo, y la rodilla, y la pierna ahí, y la otra. Ahí, no sé si la veis. Luego aquí tiene una mano, y esto es el brazo, y la otra mano, mira, mira aquí tiene los deditos, ¿lo veis? Sí. ¿Veis los deditos de la mano? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, y el pulgar. ¿La veis? Mira la pierna así, está para arriba con el pie. Sí, muy bien. El talón y el. ¡Uy! Ahí ha pegado un respingo, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Está súper bonita, se veía súper bien. Ahí. Es una manita, ¿veis cómo la ha movido de repente? Mirad qué bonita está. Esta es la nariz y aquí se ve la boquita. Y esta es la frente. Tumbadilla, ¿veis? El corazón se ve muy bien y es que no para, no sé si estáis dando cuenta que yo no estoy moviendo la sonda, pero ella está todo el rato pataleando. Sí. Súper bien. Esta es una manita, está perfecta. Veis viéndolo ya ahora trocito a trocito, ¿vale? Para ir viéndola con más detenimiento. Chicas, ¿habéis visto la pelusetilla? ¡Qué bonita! Lo hemos visto la manita así poniéndosela en la carita con los piececillos así. No para, no para quieta. No para, es Paco. ¿Está Paco? Y la nariz es mía. Declarado. Bueno, pues ya hemos desayunado, vamos camino a casa. Y estoy como muy emocionada. Porque no sé, me imagino ya ahí como se ve a Julia moverse ahí tan bien y tan. Que ya mismo está aquí. Es que está perfectamente formada ya, es que lo más. Le es estaba diciendo que a Nuria, digo, bueno, si ya está tan grande y también formada y no sé cuánto, ¿por qué no la den ya? Sacar ya con 400. Que nos han dicho que pesa 431 gramos. ¡Qué amor! Chiquitita. Es que como que pensándolo en la cafetería me han entrado hasta un poquito de ganas de llorar. Porque era como. Es que está. Va todo tan bien que. Si todo sigue así, ya mismo está con nosotros. Que ya estoy terminando el segundo trimestre. Y eso. Madre mía, madre mía, madre mía. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Así que, como le venía diciendo a mi familia por el grupo de WhatsApp que tenemos, nos ha tocado la gordi. Ay, qué emoción. Bueno, pues ya venimos de Mercadona, de hacer la compra. Y. Espera, vaya ruido. Y ya estaba todo el mundo haciendo sus compras de Nochebuena. Porque eso se ve en las cajas, ¿eh? Los vasitos desechables, los manteles, las piñas, las cajas de gambas y los aguacates, todas esas cosas. Y nada, yo ya tengo todas mis cosas compradas y yo creo que ya mañana empezamos a hacer comidas. Ya mañana empieza el menú navideño. Sí, 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 sí. Porque el día de antes. Voy a hacer el mousse, que está más bueno hecho del día de antes. ¿Y qué más dijimos que íbamos a hacer? Vamos a empezar a. Ah, hay que poner a macerar la pata, claro. Porque vamos a poner la pata de cordero. Y la ponemos a macerar y demás. Y.
y ya el pan lo hacemos el domingo por la mañana, la pata la metemos en el horno el domingo por la tarde, y el domingo por la mañana haremos el rollo de patata. Yo voy a hacer un rollo de patata que ya os lo he enseñado por aquí por los vlogs, salió súper bueno. Así que nada, y no sé si esta tarde deberíamos de ir a comprar los dos regalillos que nos faltan. Sí. A ver si hay suerte. Y ya acabamos con las compras. Bueno, chicas, pues ya estamos en casa, hemos guardado la compra. Y hemos comprado naranjas para hacer zumo. Porque ayer, con todo esto de la pintura, estuvo la ventana abierta esta tarde y todo, pues me he levantado un poco con moquitos. Así que vamos a hacer zumo de naranja con zanahoria y limón. Y una hojita de hierbabuena también. Y eso son vitaminas por un tubo. Para Julio y para mí, para que me cante, ¿verdad? Así que nada, yo siempre hago la receta en la Thermomix, que es la de smoothies. Y nada, piden entre 350 y 400 gramos de fruta fresca, cortada en trozos. Y yo le voy a echar eso, pues la naranja, alguna zanahoria y el limón. Que el limón, aparte de darle un gustito ácido, lo que hace es que evita que se oxide la fruta. Entonces es un conservante natural. Así que, para que lo sepáis. Aparte de que es una fruta cítrica, que también tiene su vitamina. Todo beneficio, señoras. Bueno, chicas, todo esto ya va siendo rutina todos los días. Mirad la cara del bollo, ¿dónde está? Ay, se me ha metido ahí. Peludín chini. Mira la cara del bollo. Y así todo el rato. Mientras estemos aquí, así está todo el rato. El gordo. Por favor, ¿no lo queréis comer? Venga, que levante la mano quien se lo quiere comer. Bueno, chicas, pues vamos a comer. No os he dicho, creo, lo que iba a hacer. Y hemos hecho una cremita de... ¿Veis ahí? Una cremita de verduras que lleva patatita, lleva calabacín, lleva puerro, lleva nabo y cebolla y ajo. Y huele súper bien. Y es que hoy hace un montón de frío. ¿Será que como están dando el gordo, también están dando frío por ahí? Y por cierto, a nosotros nos ha tocado. Sí, mira. Aquí tenemos al gordo. Aquí está el gordito. Aquí está el gordo. Nos ha tocado el gordo. Nos ha tocado el gordo. Bien, es el día del gordo, del remedio. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tu día, hijo? Con sueño. Sueño y hambre, porque él siempre tiene hambre. Así que nada, vamos a comernos la cremita calentita y vamos a ver la película que os comenté, que tenía ganas de ver de Netflix, que ya la he encontrado. Es esta de aquí, se llama Bright. Y es de Will Smith. Y tenía ganas de verla. Este hombre siempre rodeado de personajillos extraterrestres. Así que hoy en casita calentitos. Chicas, estamos aquí, que ya hemos terminado de ver la peli de Netflix. Y, o sea, tenemos dos bollos en el horno. Mirad, bueno, tres. Julia, que está en su horno particular. Romediales, que mirad dónde está. Y Tyrion, que es el más listo, mira. Estoy con su padre. No lo veréis, pero si yo me destapo así un poquito, me abro la bata. Mira dónde lo tengo. ¡Tachán! A ver la mano, esto. ¿Veis esas dos manchitas marrones de ahí? Esa y esa. Aquí hay... Pues son las cejitas de Tyrion. Aquí hay un perrito. Que no abre ni los ojos el tío. Aquí un perrito de sueño y de gusto que está. Así, lo tiene abierto. ¿Tirión? ¿Tío? ¿Tío malo? Di algo.
¿Qué lleva así toda la tarde, tío? No, uy, que no puede. Ay, 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 ay. Ay, qué mimoso. Bueno, y comentaros que cuando estábamos empezando a ver la peli le dije a FM Cantero, ¿seguro que te duermes viendo la película? Porque siempre me lo hace. Y le digo, venga, ¿a qué te apuesta? Digo, ¿qué te apuesta a que te quedas dormido? Dice, pues mira, si no me quedo dormido, me tienes que hacer chocolate a la taza, ¿vale? Y el tío se aguanta guay y no ha dormido en toda la tarde porque le haga el chocolate a la taza. Así que en verdad, yo tengo mi. De ¿Cómo se deuda, me deuda. Sí, tengo una deuda contigo, pero aparte. O sea, que yo tengo mis caprichos, no, mi antojo. Pero el caballerito lleva todo el invierno y me chocolate a la taza, y me chocolate a la taza. Y ya hoy voy a tener que hacer chocolate a la taza. Y yo no quiero, ¿eh? Que coche. Que yo no quiero. Así que FM Cantero, aquí está el tío esperando la chocolate a la taza. Malotudo. Ah, y si se quedaba dormido, pues yo había pedido su chino. Pero digo, marido, es que tú, si te quedas dormido o te quedas despierto, para ti no hay ningún. O sea, a ti te viene bien, te da igual si cierras los ojos o los tienes abiertos, al fin y al cabo, lo que caiga. Pero no me he dormido. Pero no se ha dormido, He efectivamente. aguantado ahí. ¿Pero tiene sueño? ¿Tenía sueño en Tenía algún? sueño, tenía sueño, pero digo, voy a O sea, dormir has aguantado por el chocolate. racionalmente para que te haga Sí. el chocolate. No ves qué deseo más fuerte, ¿no? De chocolatillo. Me encanta el chocolate a la taza. Pero no tenemos churritos ni nada de eso. No. Pero el chocolate a la taza sí. Sí, eso sí. Bueno, chicas, FM Canteros quiere chocolate a la taza y yo se lo voy a dar. Así que nada, manos a la obra. Bueno, chicas, que finalmente quiere hacer Paco el chocolate él, así que ha salido a tirar la basura y lo estoy esperando. Me he levantado hoy reburrego. Y quería comentaros que estamos a día 22 de diciembre y recordaros que los Vlogmas son del 1 de diciembre al 25. Yo hace 2 años, que es cuando subí mi primero blog de Vlogmas, lo hice hasta el 6 de enero. Pero este año no lo voy a hacer así, me voy a limitar solo hasta el 25 porque justo el 25 nos vamos a Ronda y ya sabéis que yo en Ronda tengo más dificultades para subir vídeos, para editar, porque siempre estoy fuera, porque en el piso que tenemos en Ronda no tenemos internet, entonces tengo que estar yendo a casa de mis padres. Mis padres no están casi cuando yo necesito en casa, a lo mejor. Mi hermana ya no está tan cerca de nosotros, está en otra casa, entonces, en fin, me cuesta más estar pendiente de que se suban los vídeos a la hora que normalmente lo hago y demás. Entonces he pensado que eso, que me voy a quedar hasta el día, o sea, voy a subir hasta el día 25 y no sé si grabar a lo mejor el día de Reyes, la cabalgata y demás y subirlo, pues no sé, cuando ya vuelva aquí a casa. Y por lo menos que veáis la ilusión con la que abrimos los regalos y demás, que seguro que este año le caen cositas a Julia. Y bueno, nosotros siempre vivimos el Día de Reyes con mucha ilusión, porque siempre esperamos al día siguiente para abrir los regalos y demás, y compramos el roscón, y abrimos todos los regalos con muchísima ilusión. Entonces, pues a lo mejor grabo esos días, no, no lo tengo seguro todavía, no quiero aseguraros nada, pero bueno, pues creo que lo voy a hacer este año así. Además, Paco ya sus vacaciones terminan el día 2. Y pues también quiero vivirlo con él un poco más relajadamente, de no estar pendiente de, venga, tengo que editar, ahora no vamos a salir porque tengo que editar o tal o cual.
que tampoco es que a mí me resulte súper complicado, porque yo ya sabéis que la edición de mis vídeos es muy simple. Más que nada la de los vlogs, porque bueno, quiero que sea así como fresco, como sencillo, ¿no? Si lo hago complicado, pues no creo que lo llevara a cabo como lo llevo, ¿no? Así que nada, pues eso, quería solo avisaros de que solo va a haber vlog hasta el 25 y que no voy a subir más vlog hasta, pues eso, hasta que vuelva ya a casa, que no tengo tampoco muy claras las fechas en las que voy a volver, si estaremos hasta el día 6, no lo sé, la verdad. Subiré vídeo cuando tenga vídeo, cuando pueda, y ya a partir de después de las navidades, cuando a partir del día 7 de enero, pues ya volverá la normalidad al canal. Pero ya os digo, estos días va a estar un poco así como, no sé, improvisado, porque no sé exactamente cuándo me voy a Ronda, cuándo vuelvo y demás. Y nada, solo era aclararos eso y no voy a seguir hablando, que llevo 3 minutos diciendo lo mismo. Buenas tardes, voy a hacer chocolate a la taza. Se le antoja a él, ¿verdad? Sí, sí, se me antoja siempre, ¿verdad? Pero hacerlo, me refiero. Sí, sí, sí. También. Aparte de tomarlo, hacerlo. A ver, los ingredientes para dos personas serían 200 gramos de chocolate fondant, 750 gramos de leche entera, 60 gramos de maicena, 30 gramos de maicena para dos y 40 gramos de azúcar y un pellizquito de sal. ¿Vale? Y os deja el bichito. Y este es el resultado, pero no viene incluido los churros. No, los churros no vienen. Los churros no vienen. Así que bueno, voy empezando. Partiendo el chocolatito aquí dentro. ¿Y cómo procede en la receta, verdad? Que claro. Ya la hemos dejado ahí, las sí. Chicas, para que le hagan capturita. La que quiera la puede ir viendo. Y ahora vemos el resultado, ¿no? Y ahora vamos a ver el resultado. Y así es como queda el chocolate, y no sé si habéis visto alguna vez una tableta de chocolate fondant. Es como la típica de la tableta roja de Nestlé o cualquier marca, pero más gorda y más dura, ¿no? Porque no tiene leche, el cacao es mucho más puro. Y se queda ahí que parece como nocilla o algo sí, así, sí, ¿verdad? Sí, como una trufa de chocolate, se queda hecho sí, una trufa de chocolate. Es que la Thermomix es la caña, ¿eh? Sí, 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 hombre, si tuvieras que hacer esto a mano, tener una mini pyme con la potencia para hacerte eso. Bueno, vamos a añadir la leche. Hemos puesto unos villancicos, ambiente navideño, del Apple Music. Ave María. Y Firme Cantero está aquí echando la leche. ¿Qué, tienes que echarle la mitad? 750. Muy bien, marido, muy bien. La receta pone leche entera, pero nosotros en casa es que no, nunca hemos tomado leche entera, la verdad. Es de nada. ¿Y la maicena? Muy bien. Por cierto, chicas, ya en Mercadona no trae maicena, de la marca Maicena, y si la vais buscando, pues la única que tienen es harina fina de maíz. ¿Lo que viene siendo la maicena? Claro, pero Maicena es la marca. Sí, 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 claro. Y nosotros no la encontrábamos. Su fuetillo. Y ya tenemos el chocolate preparado. Vamos a tomárnoslo antes de que se enfríe. Qué bueno, qué calentito. Lo que más me gusta del chocolate de que sale en la Thermomix es que no es hiper espeso. Que es un chocolatito muy bueno. Y tiene maicena. Un poquito. También sí. Es que nosotros lo hacemos con leche desnatada. Es verdad. Bueno, pues nada, vamos a gozarlo. Vamos a gozarlo. Venga, chicas, estamos hechas. La luz. Madre mía, la luz. Vaya, me he quedado a oscuras. Oh, Dios mío.
Me he quedado oscura. Ahora. Que estamos hechos unos viejecitos. Nos hemos tomado el chocolate jugando al dominó, ¿vale? Y nada, yo me voy a subir ahora al estudio porque tengo que poner público el vídeo de hoy. Madre mía. Subir la escalera cada vez me cuesta más. Ay, madre mía de mi vida. Así que nada, voy a estar un ratito aquí. A ver si hago alguna fotillo también. Que tengo Instagram abandonado. Y las que me sigáis lo sabéis. Pero oye, es que estamos aprovechando al máximo las vacaciones, la verdad. Así que... Pero ya después de vacaciones, todo vuelve a la normalidad, señoras. Bueno, chicas, pues sí que he puesto el vídeo público ya. He hecho algunas fotos, estoy súper contenta. Y nos ha dado las 10:30 de la noche aquí arriba, que estamos todavía aquí. Y quería deciros que si estáis interesadas o interesados en escuchar los podcasts de FM Cantero en YouTube, porque os sea más fácil o lo que sea, y estáis así un poco perdidas porque no lo encontráis y demás, en mi canal veréis. Este es mi canal. ¿Me estáis viendo? Bichito. Bueno, pues cuando estáis aquí, que veis todos los vídeos, tenéis un apartado que pone canales destacados. Pues el primero, el que pone Necoesfera, ese es el canal de FM Cantero, ¿vale? Pues solo tenéis que daros a suscribiros o pinchar para visitar su canal. Y mirad, aquí tiene todos sus podcasts que los está subiendo, ¿veis? Y no sé, pues si me queréis ayudar a darle una ayudita, valga la redundancia, pues él seguro que está súper feliz de que empecéis a seguirlo si os apetece conocer un poquito más qué es lo que él hace en las redes sociales, ¿vale? Ya sabéis, Necoesfera. Y este es su logo, el gatito. Madre mía, señoras, hoy hace tanto frío. O sea, no es que haga tanto frío porque estamos ahora mismo, son las 10, las 11 menos cuarto de la noche y estamos a 13 grados. O sea, no es frío para el frío que hace hoy en la casa. De hecho, hoy, durante todo el día, las veces que hemos salido, hacía más frío en la casa que fuera. Que hacía sol y se estaba bien. Y en la casa hace frío. Estoy como un témpano hoy y estoy con moquitos, ¿vale? Qué rollo. La cosa es que como hemos tomado el chocolatito tan tarde, señoras, hoy vamos como tarde para todo, ¿no? Y no tengo hambres. No tengo hambres. Pero, ¿sabéis qué? Que ahora que tengo la panza y un bebelo, pues, no sé, me da cosa como no cenar, ¿sabéis? Como, ay Dios mío, y si mi bebé tiene hambre yo no le doy de comer o algo. Así que lo que voy a hacer es esperarme un poquito más tarde, porque como nos estamos acostando también ahora en las vacaciones más tarde, pues lo que voy a hacer es que voy a cenar más tarde, claro. A ver si tengo un poco más de hambre. Pero es que me da miedo de no comer nada. O sea, no miedo, ¿no? Pero me da como cosa. Así que creo que me voy a comer luego más tarde un cuenquito de cremita de verduras que ha sobrado el mediodía con fruta. Que ya sabéis que la fruta me encanta. Y tengo ahí piña y tengo mango. Y tengo persimón. Señoras, son las 12 de la noche. Exactamente las 12 y 3 minutos. Y ahora estoy muerta de hambre, ¿vale? Muerta de hambre. Le he dicho a FM Cantero que quiero el bol de crema. Que quiero un pan con un pavo que hemos comprado hoy nuevo. Y que quiero fruta. O sea, y todo eso y me parece poco, ¿vale? Y nada, así estamos. Estaba viendo YouTube mientras él bajaba del estudio. Y nada, me voy a ir con él a la cocina ahora.
Y creo que voy a aprovechar para cerrar el vlog de hoy aquí. Madre mía, qué pelo siempre. Es que este año no sé qué le pasa a mi pelo, señoras, que llevo así desde todo el verano y todo el invierno y todo el otoño con estos pelos. Bueno, pues nada, chicas, que voy a aprovechar aquí para cerrar el vlog. Os mando un besazo gigantesco y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.